Hola gente, bienvenidos a otro video para el canal. En esta oportunidad les estaré mostrando todos los momentos bonitos en familia que vivimos en la sierra de nuestro querido Perú, específicamente en el campo, en la comunidad de Chucucuyo, en la provincia de Moho, departamento Puno. Bueno, en anteriores videos ustedes ya habrán visto este lugar porque lo he mostrado, pero era cuando yo viajé solo. Pero en este video es algo diferente, es algo muy especial para mí, ya que mis padres también me acompañaron en este viaje junto a mis hermanos también y algunos parientes cercanos, algunos familiares. Y bueno, disfruten de cada momento, de cada cosa que vivimos en esta aventura, así que ¡comenzamos! Yosimar va a ir en bicicleta y quiere sacar piernas. Nosotros nos vamos a ir a Chucuy en la moto nomás, yo, el tío y Karim. Y Yosimar se va a ir manejando, miren, ahí tiene su bicicleta. ¡Yo sí! ¡Tiene carro, Cuidado con el carro nomás. Cantito siempre, Voy a verte cómo estás manejando. Uy, de verdad soy. Así se llama, eso, su rodilla está. ¡Fácil! Uy, de verdad se fue, ¿no? Así ahora venimos. Los chibolitos en la plaza de armas, como eso de ahí, todos dan vueltas. Ya llegó Yosimar y Karim se subió encima de él. Bueno gente, ahí está también mi abuelo dando comida a las vacas, a Dominga y a Candy. Ahí está Candy. Candy se llama, ¿no? Y la otra se llama Dominga, ¿no? Está comiendo, ahí está. Vamos a grabar ahora a Dominga. A ver. Ahí está Dominga. Hola Dominga. Dominga, Dominga. Dominga, Dominga. Dominga. Dominga, Dominga. ¿Cuánto es una vaca? Ah, ¿verdad? Esta vaca va a parir, ¿no? ¿Sí, Candy? Sí, Candy va a parir. La pura no va a morder. Toma, Candy, yo se me voy a casa. Candy. Como perro, la señora. Candy, Candy, Candy. Dale, acércate y dale de su boquita, rápido. No. Buenos días, buenos días. Dale. Dale de la boquita a la Candy, dale la boquita. Ahí está. Dale, rápido.
buena cata que sat main en arco. Sapat hat main y taqui. Fuerza, valor, más churaya, sapajuista, sapavernisa, un más sat main en arco, buena cata, el china cata, taque main y taqui. Familia taqui, alma vintic, matis carezal, alma vintic, azaraki, caspa, alma vintic. Y un camaraki, alma vintic. Camus una gasote, o pandemia, naxayaro que de aquí, arco va a estar tomando. Papita uki. Ya es para mam, no puedo hacer un poco. Yo camara aquí al más bonito, está pa' al más bonito, ¿no? Papi, yo bajan. Todas las llamas, hay 5 llamas en total, 3 grandes y 2 pequeñas. La más pequeña es la que nació hace 3 días. Prendo las llamas. Vamos, y ahí está mi abuelita con las demás llamas. La mamá de esa llama media café es la blanca. Y la cría de esta gatita que ven medio color plomito negro es la que está ahí, la llamo marrón. No, ya es que... Uy. Oh. Llamita. Se deja agarrar, ¿no? Mancitas, ¿no? Sí, mi vaquita. Este es mi vaquita. Vino como... ¿Me? ¿Querías sacar? Tú estás haciendo ese ruido. Parece vaca, ¿no? Parece vaca. Le saco el dedo, mamá. Te baño, te baño. No, María, la vaca no se acerca de mí, ¿no? Sí, atrás tuya. Y la otra vaca también está preñada, Dominga. Va a parir en marzo, ¿no? ¿O cuándo? Va a poner molesta, débito. ¡Uy, pobrecito! ¡Tiene sangre! No, ese es su cordón. Solito va a secar eso y se va a cortar. Se le se va a caer, ¿no? ¡Ay! ¡Lengua negra! A la justa puede caminar la vaquita chiquita. ¡Hola! 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 ¡Ay! 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 Quiere ir a tu casa, hermana. Vaquita, vaquita, ahí está. Eso. Wow, se nota bonito el paisaje de acá. ¿Por qué no te tomo acá una foto? Ya tómame.
Vaquita. Ahí está la abuelita llegando de sus ensayos. Abuelita, vaquita. Chistoso, corre. ¡Ay! Has tomado leche, por eso estás feliz. Ay, 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 dale. Ay, 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 ay. Marta. El atardecer en Chujucuyo. ¿Qué hora será ahorita más o menos? ¿Las 5? Sí. ¡Ven, dulce candy, dulce candy, dulce caramelo, ven! ¿Por qué te habrán puesto? ¿Serás dulce? ¿Tu leche? No. Cuando seas grande. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven acá, ven acá! Creo que no debo hacer bulla, ¿no? Dulce Candy. Eres una Candy. Antes había una palabra famosa, Candy. Ay. Ya ves, ¿para qué juegas? Y acá las dos vacas gordas están comiendo y su avena, ¿no? Ven, dulce Candy, ven. Te llamabas Marta, pero ahora te han cambiado de nombre. La abuelita dice que te cambié de nombre. Ya no quieres saltar. Ven, vaquita, dulce candy, ven, ya hacer comida, sí. Está orinando, cochina. Dulce candy, dulce caramelo, ven. Estaba cerquita de mí, ven. Y has mamado mucha leche, mira todo lo que me has embarrado, babosa. Y se va corriendo la conchuda, saltando. Miren, las tres vacas comiendo su avena. Dulce caramelo o dulce candy. Dominga, que está a su costado. Y Candy, la vaca mayor, la mamá. Ahí está al otro costado. Una familia feliz. Uy, está mamando de la hermana. Sí, de la tía. La... ¡Ah! No es de la tía. De la... Su hermana. De su hermana, ¿no? Estamos bajando, hemos llegado a Jujuría un rato. Para... ver el terreno junto a mis papás, a mis tíos y así, y familiares. Ahí estamos bajando. Uy. Uy. Ahí está. Mira toda la papa. Mira toda la papa. Están escarbando la papa acá. Ya.
Ahí está la abuelita escarbando la papa. En jojoría. Mira, papa. Ahí está, mira. Mira, mira. Mira. Lo ve. Besa la papa todavía. Ahí está mi abuelita Teodora. Hemos venido con mi tío Roger, mi papá que está ahí, la Dulce, mi padrino José, mi madrina Luisa, la Monga, mi hermana, mi mamá José y la tía Flora que está atrás. Ahí están todos metiendo mano para sacar la papa, que en algunas partes ya está ya para cosechar. Mira cómo la papa sale ahí. Mira esa papa de acá morada. Acá crees que iba a ser caneja. Por eso como van a cambiar. Luis, este se prende más en el camarote. Y más yo que vive. Otra vez que está allá. La abuelita es experta cosechando papa con la mano. Nomás no necesita pico. Acá está, amigo. Está guardando. Papa. Cómo abuelita me envió una pan. Salud, vamos a brindar por la cosecha. Pero hay que empadronarse, ¿ve? Hay que posicionarse. Tiene que vivir acá. El que vive acá va a ganar. Gracias. El burro Mariano y su cría, ¿no? ¿Cómo se llama el burrito chiquito? Ese es Mariano. ¿Y el grande? ¿Y el grande? No tiene nada. Ah. María que le dice. Ah, ya. Como no ha llovido mucho. Ayer. Ajá. Ya ve. Debe tener que usarme de ti. Chao. Ay, borriche. Miren, gente, el granizo que cae acá en uno en Tujucuyo. Miren. Fuerte. ¿Cómo caen las piedritas? Miren. Ahí van a ver. El granizo. Miren. Lluvia con granizo, ¿ah? ¿Eh? ¡Wow! Todo chimpullo. Mire, mire, mire. El granizo, mira, mira. El granizo. La granizada. Gente, sigue granizando y sigue lloviendo. Y allá mi tío. Ya he ido a dejar a mis tías en el puente para que recojan carro. Está regresando recién, mira, y les está tapando. Mira cómo están. Ya está bajando, ¿no? Pero igual, está lloviendo y se viene agachadito ahí tapándose con plástico. No sé si lo pueden ver. Ahí está. ¡Wow! Bueno, gente, ya paró de llover, ya paró la granizada. Y ahí está, pues, mi tío está viniendo. Vamos a grabarlo bien. ¿Dónde está? Por aquí está viniendo para el camino está hecho una porquería, de verdad, no sé cómo pueden caminar así. De jeta te puedes caer cualquier rato ahí ahora el camino y te embarras todo. A ver, ¿dónde está? Ahorita seguro vas a notar. Está viniendo tapado con un costal así tipo para cargar pues las cosas, en eso ha llevado
las cosas mi tía y le ha ido a ayudar hasta el puente hasta que consiga carro. Ya ahí viene, mira, ahí está tapadita. Ajá. Con su sombrero todavía ido. O él no es. Sí es, ¿no? Sí es. Ay, capaz yo estoy hablando nomás. Voy a pasar, no sé, yo no reconozco bien a la gente de lejos. Ahí está viniendo, caminando a paso lento, pero seguro, porque se puede caer en el barro, en el camino. Ahí está. Ahí está, mira, 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 ahí está. Ahí está. Ya lo vimos. Tío, te agarró la lluvia. Cuídate, caigas, ¿sabes? Porque está hecho para el corral de chancho el camino. No, esta plástica era de... Ajá, del costal. Y no pasa agua por ese costal, ¿no, no? Sí pasa. Un poco, no mucho. Por culpa de la Nancy. Si estás mojado, dice que es culpa de la tía Nancy, dice el tío. Le vamos a dar comida a los cuchis. Ahí está. Vamos a dar comida a los cuchis de dos lados, dice que hay gente. No sé si será acá. Acá está el grande que estamos matando, ¿sí? Sí. Sí, acá no. Dile, ¿cuántos son, pues? A ver. ¿Dónde está el grande? Aquí, mira. Ahí vamos. Buenos días. Buenos días. Ahí está, Gigi. Buenos días. En el otro, María, te acercas, pues. ¿Dónde más vas a dar? Allá. Ya, el balde lo dejamos acá un ratito. Para dar a nosotros. Pues. No se va a demorar un poquito más que hacer el video porque no sabemos si es que eres cuenta, ¿no? Ahora ya se ve. Casi me caigo. Allá. Pero el acá no tiene plato. Su plato está todo tumbado. Dale así nomás ya. Ya. Ah, este será pez. Ajá. Buenos días. Buenos días. Uy. Espera. Este muerde. Ay, ¿cuántos años lleva viviendo? No sé. Pero el otro era más chiquito, ¿cierto? Sí. El otro menos de un año, le acaba un año. Ya mira, graba cuando estoy dando acá. Enfoca acá dentro del cuarto. 3, 1, ahí está. Ay. Se está echando el poquito. Ahí está. Listo. Ya cumplimos con la primera tarea del día que la abuelita nos mandó. Miren, gente, me doy cuenta que acá en estos nidos ya hay bastantes huevos. Tienen para 2 semanas, para el mes, porque ellos no comen huevo todos los días. Mira, acá en este tenemos un poco. De ahí acá tenemos otro poco. Acá tenemos otro poco. De ahí tenemos, en otro lado, tenemos por... No hay nada acá. Tenemos por aquí, un hito. Un hito. Y ahora les voy a mostrar de más lejos el vivero, cómo estaba. Y ustedes van a hacer sus comparaciones. Antes estaba todas las plantitas que habían sembrado acá en este vivero. Estaban chiquitas todavía. Miren ahora cómo está, parece un bosque. Este espacio les falta crear las plantas, miren. 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 Miren acá. Miren, todo adentro también está todo así. De acá adentro sería bueno grabar así, mira. Wow, ahí está. Bueno, gente, ya cumplimos con darle el maíz y su agüita a la gallina. Solamente que no pudimos grabarlo, pero ahí está. El agüita
y allá está el maíz. Las gallinas se quieren escapar de nosotros. Ya está. Y al cuy también ya le dimos su alfalfa. Van a ver. En esta puertita de acá está los cuyes, ¿eh? Ahí está. De acá hemos sacado alfalfa y le hemos dado ahorita. En esta parte y en la parte de arriba también hay. Y en esta de acá creo. Ahí está. Se escapan los cuisitos. Mira cómo se corre. Allá también. Y su alfalfa está acá. Ni han tocado, pero... Y acá no había nada, me confundí. Pero bueno, ya está. Eso es todo. Y ahí las gallinitas, ahí están. Miren, gente, yo ya estoy yendo atrás de María y de mi abuelo. Se adelantaron, ellos me dejaron porque me quedé grabando el haba y la oca, pues, que hay ahí de mis abuelos, el subterreno, y ahí habían sembrado. Ahí está. Y acá, pues, mi abuela trajo a las ovejas a este lado, seguro es su terreno, para que coman, pues, del corral de su casa, han traído hasta acá. Ahí están las ovejas. Estas ovejas son de mi abuela. Mis abuelos, hasta allá. Bueno, gente, ahí está. Estoy caminando, como les dije, mis abuelos ya me dejaron y María también igual. Y ahí estoy caminando con las ovejas ahí al costado, miren. Este video va a ser chévere, va a estar bacán. Estoy grabando con celular, pero igual, lo importante es el contenido. La calidad es lo de menos en estos momentos. Ahí está. Ya estoy cerca. Este es un video de un poco de las rutinas, pero esta vez con mi hermana, que después de tiempo también viene. Ahí está. Ahí está la monga, no puede cruzar el río. Bueno, sí. Sí, pues. Hay varios, por el río se puede cruzar por varios lados. Ahí está. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado demasiado. Si es así, no te olvides de darle like, no te olvides de compartir, de comentar y de suscribirte obviamente en el canal para ser más en la familia Ruiz Pecuel. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, 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 María.